Hola, bienvenidos a un concierto más que realiza el Banco de la República como parte de la temporada digital de conciertos 2021. En esta ocasión presentamos a Juan Carlos Higuita, violinista, solista, músico de cámara y pedagogo colombiano. Juan Carlos es integrante de la Sociedad de Cámara de Bogotá y del ensamble CG, especializado en música contemporánea. Durante 9 años fue el primer violín de Cuarte, uno de los cuartetos de cuerda más importantes de la escena musical colombiana. Actualmente es profesor de violín y música de cámara de la Universidad Nacional de Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana. En este concierto virtual, Juan Carlos actúa junto con el pianista estadounidense Mac McClure, interpretando obras de Isaac Albéniz y de Edvard Grieg, además de El Jaramillo Variado del compositor venezolano Nicolás Quevedo Rachadel y la pieza para violín solo del colombiano Juan Antonio Cuéllar. Para conocer más acerca de nuestros invitados, así como del repertorio que interpretan en este recital virtual, los invitamos a consultar el programa de mano al cual podrán acceder mediante el enlace que encuentran en los comentarios de este video. Esperamos que disfruten de este concierto grabado aquí, en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ubicada en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos. Mi nombre es Mac McClure, nací en Estados Unidos, viví casi 30 años en España, llevo 10 años en Colombia como profesor de la Universidad Nacional y yo diría 8 o 9 años trabajando con Juan Carlos. Yo soy Juan Carlos Higuita, violinista colombiano, actualmente profesor de violín en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana acá en Bogotá. Esta noche vamos a escuchar un repertorio principalmente del nacionalismo romántico. Es un programa diferente, o sea, es música nacionalista de alguna forma y música muy bonita que no se suele escuchar tanto en concierto. Entonces yo creo que para la gente que lo vayan a escuchar lo van a encontrar música interesante e inspirada. Obras de Albéniz, normalmente escuchado en piano, pero hoy vamos a hacer unas versiones violín-piano que creo que no se han escuchado en Colombia. Y fuera de eso, como plato fuerte, tenemos la sonata número 3 en do menor de Edvard Grieg, compositor noruego. Es una de las grandes piezas del romanticismo y nacionalismo europeo. Con Mach llevo trabajando varios años y considero que es una combinación bien interesante porque pues, él trae digamos, su bagaje de Estados Unidos, sus años, muchísimos años en Barcelona, en Europa. Y yo, por mi parte, digamos, aporto toda la parte de la tradición también de Latinoamérica. Cuando uno toca con otras personas, siempre que hay una química que permite que hagas música de una forma, no sé cuál sería la palabra, fácil. Es una mezcla de todo que nos da, digamos, esta unión y este conjunto. Hay un pintor colombiano que se llama Duván, que vive en Barcelona, que hace 2 años Juan Carlos y yo estuvimos en España y él nos pintó estas camisas. Y entonces es una cosa única que tenemos nosotros, que es un poco más de arte que traemos a la escena, que es especial. Pues todos invitadísimos y ojalá disfruten y pasen un agradable rato junto a nosotros. Bueno, quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí escuchándonos y acompañándonos en este viaje musical. Espero que lo disfruten y muchas gracias.
Thank you.
Thank you.
Esperamos que hayan disfrutado de este concierto y que continúen conectados a los recitales que hacen parte de la temporada digital de conciertos 2021. Estén atentos a la publicación de más videos en el canal de Banrep Cultural en YouTube, así como los diferentes perfiles de Facebook de las ciudades en las que el Banco de la República tiene presencia. De igual forma, los invitamos a conocer nuestro podcast, La Música se Habla, disponible en Spotify, Apple Podcast, Podbean, Deezer, Amazon Music y Google Podcast, a escuchar nuestras listas de reproducción en Spotify y a hacerse socios de la red de bibliotecas del Banco de la República para así tener acceso a valiosos recursos como la Biblioteca Musical de Naxos y las transmisiones de conciertos, óperas, clases magistrales y documentales de Medici.tv. Toda la actividad cultural del Banco de la República está disponible en nuestra página web, www.banrepcultural.org. Hasta la próxima. Thank you.